Bueno, en primer lloc, agraïu-vos la vostra presència i també en el centre d'estudis, no, la possibilitat de poder-vos presentar el nostre estudi, no, el nostre treball. Jo el que faré serà, a nivell de timing, no, de la presentació, el que faré serà una mica contextualitzar l'estudi que presentem, i la Maria us farà una mica, bueno, ja de fer la presentació de l'estudi en si. Bé, de fet, l'estudi o la investigació sobre un tema tan peliagudo, no, com és el tema dels suïcidis, està marcat dins del que seria els objectius que com a representants del tractament a les presons penitenciàries tenim, no? De fet, a les presons tenim bàsicament quatre tipus de problemes que són els que hem d'abordar des del tractament. Un és la violència tant dirigida a un mateix com en els altres. L'altre és la reincidència. L'altre és la prisionització, és a dir, les persones que entren a la presó normalment s'adapten tant en aquest entorn que realment, bueno, assumeixen els codis i la manera de fer que habitualment es dona dins d'una presó. I també treballem amb aquelles persones que presenten algun tipus de trastorn de la personalitat o trastorn mental. De fet, després la Maria us explicarà que precisament aquestes variables són les que també incideixen més en un problema tan, bueno, difícil d'abordar com és el tema del suïcidi. Val? Bé, com a... Posem la diapositiva. Bueno, com us deia, dins d'aquest context, evidentment la nostra funció com a tractament a presons és... estem obligats a fer un ajust legal, no? O sigui, hi ha un desideràtum en el funcionament, no, d'una presó, i que bàsicament consisteix en que hem de tindre cura de les persones que estan preses, hem de tindre una custòdia, hem de velar per la qualitat de vida d'aquestes persones que estan complint una condemna, i sobretot també té una... les presons... La rehabilitació té una funció precisament de rehabilitació i de reinserció d'aquelles persones que estan complint una condemna. Dins d'aquest marc ens trobaríem, bueno, la necessitat, no, d'un problema, com us comentava, tan difícil d'abordar com és el tema del suïcidi, estaria dins d'aquestes funcions, no, d'avaluació i de tractament d'aquesta problemàtica. D'acord? Bé, evidentment, tot plantejament que pretén abordar un problema persegueix que sigui eficaç, que sigui eficient, i per això ens fonamentem en tot el que serien els processos d'investigació i de la ciència. Vale? Bueno, sense més, passo la paraula a la Maria i ella us farà una exposició de l'estudi que hem realitzat. A mí, antes de enfocar un poco de lo que fue el estudio en sí o la experiencia, los resultados que obtuvimos, me gustaría explicar un poco de dónde nos nace también la inquietud o esta curiosidad sobre esta problemática. Vale, la presente investigación es una ampliación de un trabajo que nace en el ámbito académico. Bueno, a raíz de ver un documental sobre conducta suicida, de cómo el comportamiento de este tipo en centros de régimen cerrado, como pueden ser centros de menores, centros penitenciarios, etcétera, mostraban unas mayores tasas, pues bueno, esto nos genera una inquietud y empezamos a buscar un poco todo lo que son casuísticas, prevalencias y un poco conocer la problemática. Y aquí nos damos cuenta de que, por un lado, todavía es un tema que se, bueno, que podemos considerar un poco tabú, es decir, no es un tema del que a lo mejor se escucha hablar con mucha naturalidad o con mucha habitualidad, y sin embargo está considerado como un grave problema de salud pública. Las tasas que, bueno, que la OMS cifra son bastante altas,
De manera que las muertes por suicidio se sitúan entre las 15 primeras causas de muerte a nivel mundial. En el año 2012, alrededor de unas 804.000 muertes registradas a nivel mundial, su causa ha sido el suicidio. Y la OMS, además, establece que duda un poco de que esta cifra sea real, sino que más bien seguramente tiende a estar subestimada. En cuanto a España, si bien España es un país donde las tasas realmente comparadas con el resto de tasas europeas está por debajo de la media, desde el año 2008 y a raíz del descenso de las muertes por accidentes de tráfico, las muertes por suicidio constituyen la primera causa de muerte externa en nuestro país. Y bueno, decir un poco ya antes de entrar que todos los estudios coinciden en que hay poblaciones que muestran un mayor riesgo y entre ellas estaría la población penitenciaria. Vale, para que veáis un poco la comparación a nivel más gráfico de lo que suponen las muertes por suicidio en población general y población penitenciaria, si os fijáis en el primer gráfico, las dos líneas de abajo representan la población general, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español. Aunque tienen una ligera tendencia en aumento, se mantienen siempre por debajo de 10. Sin embargo, si nos fijamos en las tasas para la población penitenciaria, están bastante más, están multiplicadas. Si bien es cierto que la población penitenciaria de Cataluña siempre tiende a seguir la misma línea que la del resto del Estado, las tasas suelen ser un poquito más bajas, excepto en el año 2013, que la tasa es un poquito más elevada. Se puede ver 60 por cada 100.000 habitantes respecto a 53 para las prisiones del resto del Estado. Ya entrando un poco más en el estudio, los objetivos que nos planteamos fueron conocer principalmente cuáles eran aquellos factores que realmente están asociados a la consecución de este tipo de conductas. Más específicamente, nuestros objetivos fueron saber si aquellos que están en la literatura realmente están presentes en una muestra de población penitenciaria catalana, analizar las diferencias que existen entre un grupo de control y un grupo de casos, un grupo de estudio, conocer cuáles de estos factores de riesgo realmente presentan un mayor riesgo, es decir, cuáles tienen mayor peso, y por último, intentar analizar un poco las características más comunes cuando se llevan a cabo este tipo de conductas. Para ello, trabajamos con una muestra de 100 internos. 50 internos pertenecían al grupo de estudio y 50 internos al grupo control. Aquellos internos que pertenecían al grupo de estudio eran internos que tenían que tener al menos un registro de conducta autodirigida grave o tentativa de suicidio dentro del ámbito penitenciario. La temporalidad que se utilizó fue que lo tenían que haber llevado a cabo entre el 1 de enero del 1990 y del 1 de marzo de 2014. El grupo control eran internos que no podían tener ningún tipo de registro de conducta autodirigida, ni grave ni tentativa de suicidio, pero tampoco leve. Vale, para la selección de la muestra utilizamos un muestreo sistemático aleatorio, intentando que todas las prisiones participantes, que fueron 4, que hubiera un número proporcional de internos por cada centro penitenciario. Me gustaría señalar que la participación de los internos fue completamente voluntaria, es decir, no tuvieron ningún tipo de beneficio penitenciario, lo que a priori nos hace prever que la veracidad o la sinceridad con la que han accedido a hacer esta entrevista puede ser alta. En cuanto a los instrumentos que utilizamos durante las entrevistas, por un lado, utilizamos una prueba reducida para analizar factores de personalidad, el NeoFi. Y, por otro lado, elaboramos nosotros mismos una entrevista semiestructurada que recogiera aquellos factores que queríamos estudiar. ¿Vale? Además, pudimos contar con datos desde el sistema informático penitenciario catalán, así como de datos recogidos a través de la herramienta de evaluación de riesgo RISCAMBI. En total, analizamos un total de 30 variables, es decir, 30 variables de las cuales intentamos conocer cuáles de ellas suponían factores de riesgo o no. De estas 30, 20 se hizo una comparación entre el grupo control y el grupo estudio y 10 de ellas solamente se referían al grupo de estudio, es decir, eran variables que nos hablaban un poco de las características que solían tener estas conductas. Todas ellas se dividieron en 6 bloques. Estudiamos factores demográficos relacionados con el delito, factores de la historia personal, familiares, de personalidad y del contexto penitenciario. Una vez que los recogimos, mediante el paquete estadístico SPS, se procedió al análisis propiamente dicho. En análisis pudimos hablar de 4 fases. Por un lado, se hizo un análisis descriptivo, tanto para las variables comunes a ambos grupos como para las variables
propias del grupo de estudio. Se hizo una comparación entre grupos para el resto de las variables, teniendo en cuenta también las de personalidad. Y, por último, intentamos ver si dentro del propio grupo de estudio y teniendo en cuenta el número de conductas que habían llevado a cabo, podíamos diferenciar algunos subgrupos. Vale. A nivel descriptivo de ambos grupos, es decir, a nivel de descripción de la muestra, decir que todos los internos participantes eran de nacionalidad española y varones. En cuanto a la edad actual, más o menos los porcentajes son bastante equiparables, si bien casi el 50% de la muestra tenían entre 31 y 40 años. En cuanto al estado civil, podríamos destacar que un 76% de los internos del grupo de estudios, es decir, el grupo de casos, estaban en situación de soltería, separados o divorciados, frente a un 60% del grupo de grupo control. Por la contra, un 22% del grupo de estudio estaban en pareja estable o casados, frente a un 38% del grupo control. Luego veremos si realmente esta diferencia estadísticamente mostró relevancia. A nivel de tipo de delito, podríamos destacar que los delitos que más nos encontramos dentro del grupo de estudio fueron los delitos de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza, y los delitos que más nos encontramos o donde encontramos mayor diferencia a nivel porcentaje al menos en el grupo control fueron aquellos de violencia de género, donde el grupo control puntúa, bueno, representa un 14%. En cuanto a la comparación entre ambos grupos, de las 20 variables que analizamos, estas serían las 12 que muestran diferencias significativas entre un grupo y otro, es decir, estas 12 variables serían las que representan, o a priori consideramos que representan, factores de riesgo para la consecución de conducta autodirigida grave o tentativa de suicidio. Serían internos que generalmente presentan mayores problemas de salud física, especialmente cuando se trata de hepatitis C, consumen habitualmente o tienen abuso de sustancias de tipo depresor, especialmente marihuana, heroína y hachís. Son internos que o bien tienen largas perspectivas de condena o bien llevan mucho más tiempo dentro del ámbito penitenciario. Es más probable que hayan estado ligados a tratamiento psicológico o en consulta con profesionales de la salud mental. Es más habitual también encontrarnos que padezcan algún trastorno mental severo, especialmente si hablamos de esquizofrenia y trastornos de personalidad, especialmente aquellos ubicados en el clúster B. También es más habitual encontrar que presenten historia familiar de suicidio. Aquí nos referimos a que haya familiares de primer grado, padres o hermanos, que también hayan llevado a cabo conductas de este tipo. Con años de historia criminal nos referimos al número de entradas dentro del ámbito judicial que tienen, es decir, generalmente son internos que o bien han estado detenidos más veces o han estado ya en centros de menores o tienen más ingresos dentro de prisiones. Presentan además cambios frecuentes de módulo, lo que podemos detectar una peor adaptabilidad al centro. Es más probable que hayan pasado por una situación adversa como la muerte de un ser querido o la ruptura de una pareja estando dentro de la prisión. Y por último, también es más probable que tengan historia de conducta autodirigida. Con esto nos referimos no solamente a historia dentro de prisión, sino a historia previa antes de entrar en el ámbito penitenciario. Una vez vimos que estos eran los factores que mostraban diferencias, intentamos conocer cuáles de ellos eran aquellos, bueno, los que tenían un mayor peso. De esta manera, un total de 6 variables, ¿vale?, mostraron una mayor capacidad predictiva, y serían estos 6 en este orden. En primer lugar, el consumo de marihuana, que luego tiene una explicación realmente. En segundo lugar, la muerte de un ser querido. En tercer lugar, historial familiar de suicidio. En cuarto lugar, el padecer un trastorno de personalidad, especialmente del clúster B. En quinto lugar, tener una larga estancia dentro del ámbito penitenciario, si bien porque como perspectiva o de que bien ya lleva muchos años dentro. Y por último, una ruptura de pareja. Vale. Con estas 6 variables, el modelo que recogimos fue capaz de predecir la pertenencia al grupo, es decir, con estas 6 variables pudimos predecir si un interno pertenecía al grupo estudio o al grupo control con una probabilidad de éxito del 90,9%, siempre que estén en conjunto, no individualmente. En cuanto a los factores de personalidad,
encontramos diferencias también entre ambos grupos en todos excepto en apertura a la experiencia. Si bien solamente fueron dos los que nos permitieron hacer unas mejores predicciones. Estos serían valores altos, o sea, puntuar alto en el rasgo de personalidad neuroticismo y puntuar bajo en el rasgo de personalidad extraversión. Concretamente, con este modelo, con estas dos variables, pudimos predecir la pertenencia al grupo con un 73% de probabilidad de éxito. Realmente aquí la predicción es más moderada, realmente hubo 27 internos que no se pudo predecir bien su pertenencia al grupo, pero bueno, la capacidad es bastante alta. En cuanto al análisis descriptivo de las conductas, es decir, en cuanto a las características más comunes que suelen tener este tipo de conductas, nos llama la atención el número de episodios previos. Por un lado, un 44% de internos o no había nunca llevado a cabo ningún tipo de conductas de este tipo o solamente lo había hecho una vez. Y por otro lado, un 36% había llevado a cabo más de 10 veces algún tipo de conducta autodirigida. En cuanto a la motivación de la conducta, cuando se les ha preguntado cuál era su motivación última, realmente qué buscaban a través de esta conducta, un 58% de los internos informó que realmente tenían deseos de muerte. En cuanto a la edad, podríamos destacar que un 60% de los internos manifestaron haber llevado a cabo la conducta antes de los 30 años. En cuanto al momento del día escogido, generalmente, bueno, casi el 50% de la muestra lo realizó durante la mañana. Y en cuanto al lugar, esperábamos que a lo mejor primer grado y aislamiento, en consonancia con otras investigaciones, fueran los módulos donde mayor prevalencia o más susceptibles. Sin embargo, nos encontramos que las mayores proporciones ocurren en el módulo de régimen de vida ordinario. Y en cuanto al método, y esto sigue coincidiendo con investigaciones previas, nos encontramos que los cortes y el ahorcamiento son los que habitualmente utilizan los internos. Si bien también un 18% habla de ingesta de objetos. En cuanto al desencadenante, bueno, se les intentó preguntar también qué creían que había sido aquel motivo último por el cual habían llegado a tomar esa decisión o a tener ese tipo de respuesta. Un 38% nombró haber tenido algún tipo de problema con la institución, un 28% se refería a problemas personales. Con problemas personales se referían un poco al estar cansados de ese estilo de vida, no tener perspectivas de futuro y verse ya pues, agotados o sin capacidad de lucha. Y un 26% refirió problemas con la familia. En cuanto a los problemas con la institución, los principales fue el de... Esto siempre desde la opinión de los internos, la reivindicación de alguna condición penitenciaria para poder conseguir mayor contacto con el exterior y para intentar fugarse. En cuanto a los problemas con la familia, los más habituales fueron aquellos relacionados con la pareja. Se les ha preguntado también acerca de qué fue lo que evitó que el resultado no fuera otro, cuál fue la actuación que se produjo, y un 62% coincidió en que realmente fue la atención de los funcionarios aquella que pudo prevenir que el resultado no fuera otro y los que al fin y al cabo resolvieron la situación. Se les preguntó también qué opinaban ellos de que por qué otros internos que lo llevaban a cabo realmente no lo acababan consiguiendo. Nos gustaba también un poco tener opinión sobre la problemática. Y bueno, nos llama la atención que un 56% coincide en que la conducta de los demás en verdad no tiene una intencionalidad real. Y también se les preguntó sobre las propuestas de mejora que ellos harían, intentando ver también qué fue lo que ellos a lo mejor en ese momento echaron de menos o qué cambiarían del sistema. Un 46% indica que mejoraría el sistema de salud mental dentro del ámbito penitenciario. Y un 22% refirió la necesidad de un mejor trato psicológico por parte de los funcionarios. En cuanto a la comparación de los subgrupos dentro del grupo de estudio, lo que intentamos hacer fue ver si con el número de conductas, por un lado una conducta, por otro lado entre 2 y 10 y por otro lado más de 10 conductas, podíamos establecer algún tipo de perfil o algún tipo de... perfil. Realmente encontramos muy pocas diferencias y aunque hay algunas vagas respecto a la edad de la conducta, el tiempo y el consumo de heroína,
realmente no podemos afirmar, no hemos obtenido datos lo suficientemente concluyentes como para afirmar que existen perfiles diferenciados, o al menos nosotros no lo hemos encontrado. Como conclusiones, y teniendo un poco en cuenta los objetivos que nos planteábamos, una vez realizado nuestro estudio, podemos decir con estos datos que realmente aquellas personas que llevan a cabo ese tipo de conductas tienen unas características específicas que son distintas de aquellas personas que no llevan a cabo ese tipo de conductas, que los factores más importantes serían aquellos respecto al tiempo de condena, consumo de marihuana, trastorno de personalidad perteneciente al clúster B especialmente, el pasar por una situación de muerte de ser querido o ruptura de pareja y historial familiar de suicidio. También el puntuar alto en el factor de personalidad neuroticismo y bajo en el factor de extraversión y como características más habituales decir que realmente previamente lo pueden haber hecho muchas veces o no, que los módulos más habituales son los módulos de régimen de vida ordinario en días laborables y a la luz del día, que los métodos más utilizados son los cortes y el ahorcamiento y que los problemas que habitualmente desencadenan o que ellos informan que desencadenan este tipo de conductas serían aquellos relacionados con la institución y con conflictos familiares. Como propuestas nuestras, una vez que hemos podido trabajar y conocer un poco la problemática, propondríamos que la prevención en los centros penitenciarios sea una cuestión de rutina, no solamente una vez que se detecta un caso, que se pueda trabajar antes y a nivel general, que en la entrevista de ingresos, cuando un interno entra dentro del ámbito penitenciario, pueda existir una recogida de información estandarizada de los factores más importantes, tanto de historia personal como de personalidad, y que esta información siempre acompañe al interno, sea cual sea el módulo de destino, que todos los trabajadores del ámbito estén sensibilizados y que tengan nociones, especialmente porque hay momentos en los que el equipo de tratamiento no está presente y si ocurre algún tipo de situación de estas características, que cualquier trabajador que se encuentre en ese momento ahí sepa más o menos cómo poder actuar o cómo poder resolver la situación. También que exista mayor coordinación entre servicios médicos y equipos de tratamiento. Realmente aquí, hablando tanto con servicios médicos como hablando con servicios de tratamiento, nos encontramos con un hándicap que creemos que es importante, y es que si un interno por una conducta de este tipo tiene que pasar a servicios médicos y luego regresa a su módulo de origen, realmente la comunicación y el flujo de información sobre lo que se hace en un lugar y lo que se hace en el otro no es el que creemos adecuado o que creemos que si fuera mayor podría facilitar la intervención. Y por último, esto ya como una línea de investigación que proponemos, nos hemos dado cuenta de la necesidad de evaluar esta problemática en población penitenciaria femenina. Nos hubiera gustado, de hecho, poder nosotros hacer una breve aproximación, pero por cuestiones de tiempo no fue posible. Pero no existen todavía estudios que concluyan si realmente las mayores tasas se dan en población femenina o población masculina, porque los estudios siempre tienen mucha diferencia de población o de muestra y no pueden ser nunca concluyentes. Y nos encontramos con que son las menos estudiadas y puede ser una vía de interés. Como agradecimiento, también un poco en función de lo que decía yo, Manuel, sobre todo al Centro de Estudios Jurídicos por la otorgación de esta oportunidad, así como a la Dirección General de Servicios Penitenciarios por facilitarnos la entrada a los centros y también el que pudiéramos acceder a determinada información, a los centros penitenciarios por facilitarnos también la entrada, a los 100 internos participantes, sobre todo, y por último al profesor Andrés Puello por su asesoramiento en todo momento. Y nada, muchas gracias.